¿Quieres ser mi gato negro? Oye, o sea, sí te amo mucho, pero tengo que grabar un video. O sea, sí te encargo que tu amor me lo guardes tantito. ¡Hola! Sean bienvenidos a un nuevo video de este especial que les tengo desde septiembre y todo octubre. Este video con una temática en especial de brujas. Como pudieron ver en el título de este video, voy a enseñarles cómo hacer objetos de brujas. Les puede servir tanto para decorar o también puede ser que este año se quieran disfrazar, no sé, de bruja o brujo. Y pues les puede servir ese tipo de cosas, como por ejemplo este verde que tengo aquí. Tal vez haga un video de disfraz de bruja mucho más detallado, no sé, tal vez. Pero para eso tienes que suscribirte y estar al pendiente de este canal para cuando suba ese video. Y por si no has visto ninguno de mis dos primeros videos de Halloween, te los voy a dejar aquí, el ahí. El primero se trató del blog, de cómo fui a las tiendas a comprar cositas de Halloween. Y el segundo es el haul de algunas decoraciones que estuvimos comprando. Pero bueno, ya sin más, vamos a empezar con este video. Dear Grey Pumpkin, I'm looking forward to your arrival on Halloween night. They're back. But he is a real nightmare. Great Halloween party begins. You got a costume for all girls in that kid. When the skeleton in the closet started to dance. Make Halloween fun and easy. Para este proyecto recolecté envases de diferentes tamaños y formas, tanto de plástico como de vidrio y unas cuantas de medicina, que son envases blancos. Se les quitaron todas las etiquetas y se lavaron muy bien. El primer paso para hacer lucir envejecidos esos envases de plástico fue pasarles una lija, yendo a diferentes direcciones porque obviamente cuando un envase ha pasado por el tiempo, no precisamente solo es hacia una dirección. También se intenta llegar a lugares que no son tan fáciles como la parte del cuello de las botellas. Y por cierto, ocupé en algunas ocasiones para quitar el excedente de etiquetas un poco de acetona. Y de hecho, este líquido hace que algunos tipos de plástico queden opacos, así que todavía ayuda más a que dé este efecto de envejecido. Ahora, sé que te preguntarás. Sí, tal vez esta técnica funciona con el plástico, pero ¿cómo se le puede hacer con el vidrio? Pues resulta que exactamente igual. Solamente que hay que ver que el vidrio no esté muy pulido y grueso. Normalmente los envases como por ejemplo este que tengo aquí de aceite de oliva no son de este tipo, así que funciona este método a la perfección. Solo que obviamente va a costar un poco más de trabajo que se note y no va a ser tan obvio que con el plástico, pero aún así queda muy bien. Hasta aquí podría ser que se ocupen con líquidos de colores para un efecto más limpio, pero en este caso voy a querer que se vea como un poco más tétrico. Por eso voy a seguir. En las botellas vacié una combinación de pegamento blanco y pinturas acrílicas. Se pueden combinar diferentes colores. Lo ideal es que ocupes cafés, verdes, tal vez negros o morados. Colores que se puedan utilizar como pociones. Se van rotando las botellitas para que llegue el color a toda la superficie. Y dejamos secar. Para el caso de las botellas que no son transparentes, yo lo que hice fue adornarlas primero con cordones y bolas de unicel, para que fueran como el tapón. Y también para aprovechar el método que iba a utilizar, hice formas con silicón sobre la botella. Y después pinté estas botellitas todas de negro. Y ya secas con pintura cobre, pasé un poco con una esponjita, así viéndose más envejecido. Y ahora, es momento de decorar todas las botellas. En Google busqué etiquetas de pociones e imprimí mis favoritas.
y para que se vieran desgastadas, me hice un cafecito. Pero no me lo tomé, al menos este no. En un tazón y con muy poquita pintura acrílica, literal como 3 gotitas, sumergí las hojas de papel, pero con mucho cuidado para que no se rompieran las hojas o se borrara la tinta. Las dejé secando en una rejilla porque en una superficie plana pueden ser que se queden pegadas. Las recorté y ahora sí, con ayuda de cuentas y cordones y varias cosas que me encontré por ahí, fue el momento de darle los toques finales. Las etiquetas las pegué dando primero una capa con pegamento blanco, con mucho cuidado, y dando una segunda capa por encima. Para las tapas pegué en algunas botellas canicas y en otras más bolas de unicel. Pero lo que sí les hice a todas fue pegarles en donde iba la taparrosca cordón, porque ese tipo de cierre ergonómico no existía en la época de las brujas. Bueno, al menos de esta época que quise recrear. Era más como corchos y solamente tenía una muy pequeñísima botella que tenía tapón de corcho, así que tuvimos que improvisar. Esta parte es muy divertida porque es en donde eliges qué etiquetas le quedarían a cada botella y qué tipo de adornos les queda mejor. El resultado está increíble. Para estas varitas mágicas se utilizan materiales muy básicos, pero también es cierto que puede ser que no tengas siempre dijes de lunas o estrellas o cuarzos, es por eso que las vamos a hacer con silicón. Como podemos ver en esta superficie plana, hice figuras que aunque no quedaron muy bien, se podrán perfeccionar después. Y para hacer un cuarzo hice una capa de silicón, después una capa de diamantina y otra vez silicón, para que así tuviera color. Una vez secos con tijeritas y la misma pistola caliente, les di forma, solo que con mucho cuidado para no quemarme. Para el cuerpo de la varita usé un simple palito de madera y pegué en la punta el falso cuarzo y de ahí para abajo le empecé a dar forma. Después le pegué sin algún orden en específico cuentas que tenía guardadas y las figuras que hice con silicón. Como podemos ver, no hay una forma exacta para seguir. Poco a poco se va formando sola. Después, con pintura acrílica café, pinté la varita con excepción de las piedras y la luna y la estrella las pinté con esmalte de brillos plateados. E igual que con las botellas, con una esponjita pasé pintura color cobre. Hice una segunda versión con un cuarzo que sí tenía guardado y en esta ocasión la hice un poco más oscura. Aquí voy a ocupar libros antiguos que ya tenía. De hecho, ya estaban algo dañados por dentro, pero si tú quieres ocupar libros que no tienen una apariencia tan envejecida, puedes utilizar el método del café o también puedes ocupar té y pintar con brocha las orillas de los libros. Este primer libro, primero le pinté con plumón permanente negro un adorno y después, con tiras de cartón de medio centímetro, las fui pegando, doblándolas para que tuvieran flexibilidad y dieran a la forma curva del decorado. Después puse el título, que es Hechizos, y lo remarqué con silicón.
igual que con este adorno de un sombrero y un par de escobas. Y como toque final, pegué esta pequeña arañita de plástico. Ya bien seco, pinté todo el libro con pintura acrílica negra y con pincel delgado y pintura blanca remarqué las letras y los contornos de la orilla que formé con cartón. Y pinté los demás detalles con cobre y azul. Y también con una esponjita un toque de pintura plata. Para el otro libro hice una hueca con cartón y la pegué con silicón en el libro. Después formé con el silicón un ojo y esperé a que se secara. Después puse más silicón alrededor para que pareciera un párpado. Pinté el libro con una combinación de café y rojo y de repente un poco de negro. Después pinté el ojo blanco, el iris verde y la combinación de oscuros y claros y un poco de amarillo para que se viera más realista. Después pinté la pupila negra y le agregué un brillito blanco. Y como toque final, hice algunas formas en las orillas de los libros con el silicón para que quedara un poco más adornado. Espero que te haya gustado mucho este video y si es así, qué bueno, porque vendrán videos más de ese estilo. Y ahora voy a leer sus respuestas que me dejaron a la pregunta del video pasado aquí abajito en los comentarios. ¿Cuál es tu temática favorita de Halloween? Jessica Mota: me encantan las temáticas de brujas y gatos negros. A mí también, como pudiste ver. X Melina con X: mi temática este año sería fantasmas. Me gustan pero me dan miedo. Me encantan tus videos, eres muy creativa. Muchísimas gracias, Melina. Casi nos llamamos igual. A mí también me gustan los fantasmas. Los bonitos, los cute. Los de que parecen sábanas. Los otros, no tanto. Me gusta el de los cazafantasmas. Está medio punky. Alice Cat: yo voy a hacer mi cuarto aterrador. En el desván tengo cosas muy antiguas, como un candelabro, cosas raras, fotos antiguas, libretas que voy a transformar en libros satánicos. Ya veremos qué tal queda mi cuarto. La temática va a tratar de casa satánica y mi gata. Me acabo de acordar que paseando me encontré huesos de animales. Eso sí va a ser el toque verdaderamente aterrador. ¡Wow! Bueno, tal vez te pueda servir mi video del día de hoy. Cosas buenas. Y ya creo que estas fueron las respuestas suficientes por el día de hoy. Pero a todas las demás personas que también comentaron en mi video, muchísimas gracias. Les mando muchos besos. Y esta semana voy a dejar otra pregunta. ¿Cuál sería tu poder de super bruja? Y yo ya me voy, pero no sin antes recordarte que te puedes suscribir picándole en el botoncito rojo de aquí abajo en donde dice suscribirse. Y también píquele la campanita que está a un lado para que te notifique cuando suba el siguiente video. También tengo Instagram, me puedes seguir, subo una que otra foto que puede servirte de inspiración. Y ya, creo que ya no tengo nada más que decir. Bye.